Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, invitarles a seguir colaborando con sus donaciones para este su canal Televida. Necesitamos que Televida vaya creciendo cada día más. Nuestro sueño es que Televida llegue a cada rincón de República Dominicana con un excelente contenido y con toda la profesionalidad con que debe presentarse la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una palabra humana. La palabra de Dios que llegue al corazón de cada dominicano, a la inteligencia. Que la palabra de Dios nos ilumine la doctrina de la iglesia, que llegue al corazón de cada dominicano, que cada ser humano que necesite una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una animación que lo sintonice, que busque a Televida y allí encuentre una palabra para seguir adelante, una palabra de esperanza. Como dijo Jesús a la jovencita muerta, joven Talitá cum, levántate, camina, anda. Si necesitamos que Televida cumpla con este rol evangelizador, con este rol misionero en esta pequeña isla de nuestra República Dominicana y que haga posible el crecimiento. Evangelizar es humanizar, es llevar al ser humano a la plenitud de su humanización, y el ser humano se humaniza en la medida que se parece a Dios que se hizo hombre, Jesús. Que trabajemos, hermanos y hermanas, su colaboración. Queremos que cada católico de nuestra arquidiócesis aporte $1 una vez al año. Si cada católico aporta un dólar una vez al año, tendremos alrededor de $3 millones. Y podemos durar tal vez 2 años sin pedir, que tendremos dinero suficiente para cumplir la misión evangelizadora y que nuestros trabajadores de Televida tengan un sueldo digno, tengan su techo y puedan cada día más profesionalizarse. Sueño con esta realidad que queremos, ¿verdad? Que cada persona que trabaja, cada técnico profesional que trabaja en Televida se siga profesionalizando, lo que se llama la formación permanente, la actualización permanente, posibilitar que vayan a otros países a estudiar, a prepararse, y aquí mismo. Entonces, es aquí donde necesitamos el dinero, comprar todas las herramientas, los satélites, todo, técnica. Eso cuesta dinero, hermanos y hermanas. Y podemos solucionarlo fácilmente si cada católico aporta una vez al año $1. $1, el equivalente. Está 54 pesos, 55, 50, el equivalente a $1, el cambio. Bien, hermanos y hermanas, animémonos, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia. Hoy tenemos el Salmo 51, Salmo de la Penitencia, verso 15, y la palabra de Dios nos ilumina diciéndonos: enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Hermanos, hermanas, esto es una belleza, este salmo, aparece de todo. El deseo de la santidad, la petición a Dios que nos purifique, el arrepentimiento sincero de esos pecados que hemos cometido. Y aquí el salmo nos presenta, hermanos, hermanas, la dimensión misionera. La dimensión misionera. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. La misión, hoy ya en un lenguaje cristiano, la evangelización,
el anuncio bendito de Jesucristo. Hermanos, hermanas, el don más precioso, más preciado que podamos dar a un ser humano es el conocimiento de Cristo. Cuando un ser humano conoce a Cristo, todo es diferente. Todo es diferente. La relación con los demás, hermanos, hermanas, esto es importante porque somos seres humanos en relación. Y yo soy ser humano en relación. Ser humano en relación. Luego, hermanos, hermanas, aprender a relacionarnos cálidamente con los demás. Que comprendamos, hermanos y hermanas, que nunca hay razón suficiente para ofender a otro ser humano. Nunca. ¿Y cuál es la razón, Jesús? Porque Jesús es la medida del ser humano, hermanos y hermanas. Todo ser humano debe empeñarse, ocuparse de ser con Jesús. Jesús es la medida del ser humano. Si yo me realizo plenamente como hombre, en la medida que yo me parezco a Jesús, que soy como Jesús, que hablo como Jesús, que pienso como Jesús, que actúo como Jesús. Y Jesús no le hizo daño a nadie. Por eso decimos, nunca hay razón para hacerle daño a un ser humano. Y Jesús, como Dios, tenía el poder de hacerle daño a los fariseos, a Judas, al Sanedrín. Y si había un grupo de hombres sobre todo, que odiaba a Jesús, que envidiaba a Jesús, fueron los fariseos, el Sanedrín, en una palabra, las autoridades de los judíos. Pero eso no le hizo daño. Jesús no le pidió al Padre en la cruz, como pidió Juan y su hermano Santiago, rayos, centella contra esos fariseos, perdón, contra esos samaritanos que quieren impedir el paso del Mesías hacia el pueblo santo de Jerusalén. Rayos, fuegos. Jesús los corrige, muchachos, pero, y de ahí la palabra hijos del trueno. Jesús no hizo daño. Jesús pidió para sus adversarios y para sus enemigos y para sus verdugos el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos los discípulos y las discípulas de Cristo, ¿no?, de vivir una relación con los demás en orden divino, sin hacer una relación cordial, sin envidia. Trabajemos, hermanos y hermanas, para evangelizar. Ustedes saben la envidia que hay, hermanos y hermanas, en el ser humano. Eso es terrible. Yo conozco una señora muy allegada a nosotros, a los hermanos pobres de San Francisco, que dejó su trabajo en el Estado. Por eso es un nido de víbora, envidia y zancadilla, y el puesto, y hablando, ay Dios, dejó el trabajo. Y esto en la empresa privada, en los lugares del Estado, qué contradicción, hermanos, hermanas. Que donde hay ser humano siempre debe haber esto, envidia y rencillas. Y zancadillas, ponerle el pie para que se caiga, para que tropiece, calumnia, para que deje, lo boten del trabajo y me pongan a mí. Dios mío, Padre Santo, ¿qué es eso? ¿Qué ambiente de serpiente y víboras? Pero una persona que está en Dios es diferente. Por eso, hermanos, hermanas, es urgente evangelizar. Pues cuando estamos en Dios, un grupo de seres humanos, buscamos que todos crezcamos juntos. Inclusive nos esforzamos para que el otro crezca más que yo. Dice Pablo,
consideren a los demás como superiores a ustedes. Y dice Pablo que el amor no es envidioso. El amor quiere que el otro llegue hasta donde yo he llegado y aún me supere sin envidia. Cuando el otro, dice Pablo también, que el amor no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad. El amor se alegra del triunfo del otro. Entonces se crea un ambiente de fraternidad. Un ambiente de fraternidad. Nadie le pone zancadilla al otro. Cuando uno es ascendido, hay una gran fiesta, sin envidia. Pues hermanos, hermanas, busquemos humanizarnos. Y lo que más nos humaniza es la palabra de Dios. Y por eso dice hermosamente el salmista que va a enseñar a los rebeldes el camino de la santidad de Dios. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Trabajemos, hermanos, hermanas, para que tantos hombres y mujeres que viven en el pecado, en la maldad, en la traición, en la envidia, vuelvan a Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 De lunes a sábado, ¿no? Este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Un saludo cariñoso para todos ustedes, hermanos, hermanas, que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros
en esta su escuelita, especialmente a los niños y niñas. Hoy precisamente encontré a una abuelita con su nietecita en transporte, en un autobús. Estaba en La Vega y está su abuelita ahí. ¡Oh, qué bien, Fray! Bendíganos. Mi niña y yo siempre vemos el programa La Biblia Ilumina Tu Vida. Entonces sabemos que hay niños y niñas que se han inscrito en la escuelita para ellos y ellas, la bendición y la protección de María Santísima para que la Madre cuide a nuestros niños y niñas con el manto de su pureza, amor, humildad, santidad, inocencia, sabiduría, conocimiento, ciencia, prudencia, para que esos niños sean protegidos de los dardos del diablo, el mundo y la carne, que buscan contaminar la inocencia de nuestros niños y niñas. Se bendiciones para nuestros niños y niñas, los ancianitos, los enfermos, para todos ustedes, hermanos, hermanas, nuestro saludo franciscano de paz y bien, mucha paz y santa alegría, la alegría de los hijos de Dios. Estamos comentando este texto hermoso, denso, del capítulo 15 de Juan, y estamos en el verso 4, dice: permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ya hemos introducido, hermanos, hermanas, la forma de permanecer, cómo nosotros podemos permanecer en Jesús. Recordemos nuevamente que Juan y Pablo hablan mucho de este permanecer en, hasta transformarnos en Jesús. Y poder decir con Pablo: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hermanos, hermanas, la misma revelación, la misma Biblia, la misma palabra, nos da tres medios para permanecer en Jesús. El primer medio, hermanos, hermanas, digamos que es la misma palabra. La palabra, ya lo hemos comentado. Juan 8, 31 y 32, dice Jesús: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo fundamental, hermanos, hermanas, del discipulado? Mantenerse en la palabra de Jesús. Por eso, hermanos, hermanas, el empeño número uno del discípulo, de la discípula, es mantenerse en la palabra de Jesús. Es vivir la palabra de Jesús. Y la palabra, como se encuentra en San Mateo, la palabra, como se encuentra en San Lucas, la palabra, como se encuentra en San Marcos y en San Juan. Hermanos, hermanas, sabemos que uno de los discípulos más avanzado en la espiritualidad fue nuestro fundador, Francisco de Asís, que ya nos estamos acercando, ¿verdad?, a su solemnidad para los hijos del Poverello, el día 4 de octubre
pues celebramos la solemnidad del Poverello de San Francisco de Asís. Si ustedes nos preguntan a los franciscanos, ¿cuál es el empeño del Poverello? ¿Cuál fue su empeño? Vivir el Evangelio de Jesús. Y él tuvo que defender esa convicción y como le dijo, él mismo dice, el Señor me reveló. El Señor le reveló a Francisco que viviera el Evangelio. El Evangelio. Las bienaventuranzas. El Francisco, hermanos, hermanas, todo el Evangelio, ¿verdad? Pero él quiso centrarse en aspectos fundamentalísimos del Evangelio. El amor, la humildad, la pobreza, el amor, la humildad, la pobreza, el servicio, la oración, la oración, la paz. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, en esta escuelita hablamos de un salto cualitativo, de una revolución espiritual. O sea, nosotros repetimos, hermanos y hermanas, que lo que más está necesitando la humanidad que peregrina en este siglo XXI es una gran revolución espiritual. Ha habido, ¿verdad?, una gran revolución, digamos, tecnológica en la humanidad. O sea, la tecnología, la ciencia. La ciencia, la cibernética. Esto ha provocado una revolución. La cibernética, la tecnología, la inteligencia artificial. Pero necesitamos, hermanos y hermanas, que se produzca, sobre todo en el pueblo de Dios, una gran revolución que no es cibernética, es espiritual, hermanos y hermanas. Y para provocar esa revolución no hay que inventar nada, hermanos y hermanas. Y aquí nuevamente como despertemos, yo digo, si este gran hombre de Dios que Dios nos ha dado, su hijo amado, el Papa Francisco, escribe un libro con este título, Itinerario para llegar a la iluminación. Y tomo el término iluminación porque es un término muy atractivo. El término que utilizamos en la iglesia, en el cristianismo, es el término de santidad. Pero hay millones de seres humanos que no profesan el cristianismo. Entonces el término iluminación también lo comprendemos los cristianos, los hindúes, los budistas, los musulmanes, y la humanidad. Este libro se transforma en un bestseller, todo el mundo, wow, ¿qué nos dice el Papa? ¿Cómo llegar? La iluminación. Pero por más que el Papa nos diga cómo llegar, no puede salirse el Papa de lo que ha dicho el maestro de los maestros. El Papa no puede salirse de lo que ya Jesús nos dijo. El Papa no puede salirse de lo que ya nos dijo San Mateo. El Papa no puede salirse de lo que ya nos dijo San Marcos, San Lucas. El Papa nos puede estimular a vivir lo que ya se dijo. El Papa nos puede estimular y animar a vivir lo que ya se dijo, a vivir lo que ya está escrito.
en Mateo, en Marcos, en Juan, en Lucas. Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, la mejor manera de estar en Jesús es poniendo en práctica su palabra. El criterio último de la verdad del discipulado está en vivir la palabra. Y la palabra máxima de Jesús es que nos amemos. Entonces no hay que estar inventando nada. Yo me asombré antes de un minuto, ¿verdad, Miguelino? Un minutico más, ¿verdad? La vez estaba yo esperando un carro, transporte público. Y se me acerca un hombre como hindú, budista, no sé. Dice, no, que nosotros creemos en la religión del amor. Una nueva religión del amor. Oye, pero que ya eso tiene más de... Eso tiene más de 2000 años que esa religión se fundó. Creo que tenía la religión del amor. ¿Pero quién ha amado más la humanidad que Jesús? ¿Quién? ¿Dónde está el fundador de religiones? ¿La fundadora de religión que haya muerto en una cruz? ¿Dónde está? Crucificado. A la gente le encanta inventar cosas. La religión del amor se fundó hace más de 2000 años en una cruz. Habla religión del amor. ¿Qué religión del amor? La religión del amor se fundó hace más de 2000 años en una cruz. Allí cuelga el amor. Entonces, hermanos, hermanas, para llegar al estado de santidad, para llegar a la iluminación, al despertar, no hay que inventar nada. Todo está dicho en los evangelios de Jesús. Vivámoslo como lo vivió San Francisco de Asís, como lo han vivido los santos y santas, y llegaremos a la iluminación, al despertar, al estado de santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite el planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca y Raquel, y la obra de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la obra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén.
Paz y bien, hermanos y hermanas.